Salina Grande. Es el fondo del mundo del pueblo mapuche. Por algo, Calfucurá, agonizando, dejó su palabra. Salina no se debe entregar, Carhué no se debe entregar. Con solo esa palabra, nuestro pensamiento aumenta. Nuestra mirada aumenta, nuestro sentimiento aumenta. Es el central del pueblo mapuche. Hoy no podemos llegar allí, ni siquiera a mirar, ni siquiera a ver lo que lo corresponde. Tan grandes, sabios que son ellos, educados, civilizados, ¿con qué razón vinieron a matar? ¿Eso es tener educación? Eso es tener civilización, eso es tener gentileza como persona, como cristiano, como humano. Los grandes señores vienen, dicen, ustedes tienen que retirarse acá, este es mi campo, esta es mi propiedad, vienen a decir. ¿Qué van a ser dueños de las tierras? Acá el único, el dueño de las tierras es la naturaleza que dejó su hijo como acá en Puelmapu. Yo como mapuche soy puelche. Eso dijo mi viejo padre. Si nosotros no tenemos territorio, no somos nada. Hoy lo dicen usurpadores, no somos usurpador. A nuestro territorio lo han venido a usurpar la gente que vienen de otros países. Sigo respirando, pensando en todo el mundo alrededor de Salina Grande. Y con mucha fuerza lo seguimos diciendo. Salina, que sea liberado por los Ligues. Ese es mi última palabra. O sea, lo que estamos tratando acá es tener solidez y tener fundamento para si yo vivo en Argentina, porque no puedo negar la existencia de este Estado, es una realidad concreta, pero mi nacionalidad es la mapuche. Esa es una cuestión que es importante irla sosteniendo para decir por qué nosotros tenemos derechos específicos, tenemos derechos propios, distintos al resto. Y cuando decimos distinto no es que nos queremos separar del resto de la población argentina, queremos marcar que tenemos derecho a vivir en esa diversidad. ¿Qué implica eso? ¿Qué contiene esa demanda que nosotros estamos planteando? O sea, si a mí me tocara decir, autonomía son pequeños factores o herramientas que tenemos nosotros los mapuches para llegar a la meta principal que es la libre determinación. Pero no la podemos llevar a cabo y mientras seamos sometidos por un gobierno que nos somete cada día más, nos empobrece cada día más y donde hay un monopolio de una iglesia o de varias iglesias, donde nos aplasta la cabeza continuamente. Y se ve pasar generación tras generación, porque son manipulados, no tienen libertad. Eso, o sea, no tienen libertad para decidir lo que quieren hacer. Va, eso es lo que... El Estado nos hizo creer a través de la educación de que nosotros éramos todo pueblo mapuche, pueblo argentino, éramos solo una nación, que solamente tenía alineamientos políticos, jurídicos, que venían de otro lado, que no eran justamente los de acá. Y agregarle a eso también de que sigue existiendo esa mirada de Occidente, de estos estados que se han creado en base al concepto occidental de la superioridad, es decir, visto siempre porque todo lo civilizado viene de su conocimiento. Por lo tanto, el conocimiento nuestro es distinto, por lo tanto, vamos a tener otra lógica para resolver los problemas. Entonces, para poder tener cabida y poder relacionarnos con la otra sociedad,
necesariamente tenemos que cambiar ese Estado, tenemos que cambiar ese sistema de administración, tenemos que cambiar ese sistema de participación, de representación. Y ahí vamos a hablar realmente de una estructura de participación que no sea así tan homogénea y tan bajada desde arriba, ¿no? Sino que va a haber un sistema de representación más circular donde vamos a tener cabida también nosotros como nación originaria, y desde nuestro punto de vista va a ser esa representación allí. Gracias.